Top 6. En el show Siempre Amigos, Lucero sorprende a Mijares al mostrarle el vestido de novia de cuando se casaron. Hola, les comento que los cantantes Lucero y Manuel Mijares, ex esposos, se unieron para dar un concierto juntos este sábado 22 de mayo. El espectáculo en streaming llamado Siempre Amigos presentó varias sorpresas. Una de ellas es que Lucero sorprendió a todos al mostrar el vestido de novia con el que se casó con Mijares en 1997. Recordemos que Manuel Mijares y Lucero tuvieron dos hijos, José Manuel y Lucerito. Tristemente anunciaron su divorcio en marzo del 2011, aunque actualmente son grandes amigos. En su momento protagonizaron una de las bodas más famosas de la farándula, la cual dio de qué hablar en toda Latinoamérica y fue transmitida en vivo en México. Debido a su alto nivel de rating, fue declarada la boda del siglo. Ahora Lucero reveló en el espectáculo: dijimos que iba a haber sorpresas esta noche y te tengo una sorpresa que ahorita te voy a enseñar. Te vas a sorprender, Manuelito, ya verás, dijo Lucero durante el concierto con su ex esposo y padre de sus dos hijos. Y continuó diciendo: te tengo una sorpresa. El otro día encontré en la casa. Ya sabes que en la onda de la pandemia hacemos limpieza y todo. Y aunque yo no he movido ni un dedo en cuanto a los cajones y eso, pero el otro día de pronto veo en el vestidor un paquete y dije: ¿y este paquete qué será o qué pasó? Y era mi vestido de novia. Te lo juro que tengo mi vestido de novia, contó emocionada la cantante. Manuel Mijares quedó impactado y aseguró que no lo podía creer. No, ¿cómo crees? No me digas, comentó. Lucero confesó que mantiene intacto el vestido diciendo: te lo juro y aún está perfecto porque además está guardado, porque lo dejé en una bolsa como de alto vacío, entonces está guardado todo y es algo muy bonito. Yo pensé que ya lo había vendido, pero no, expresó Lucero. Mijares bromeó al decir que podrían vender el vestido para recuperarse del año que no tuvieron trabajo debido a la pandemia. Ante esto, Lucerito bromeó diciendo que subastaría su vestido de novia. Bueno, pero si ahorita me lo enseñas, yo sí lo voy a vender. Llevamos un año sin cantar, así que, dijo Mijares. Manuelito, está muy bonito, hasta lo podemos subastar si quieres, bromeó Lucero. Sin embargo, la cantante y actriz recalcó que no venderá su vestido porque es un hermoso recuerdo. Todas las mujeres guardamos nuestro vestido de novia y lo seguiré guardando. No dejaré que lo vendas. ¿Tú guardas algo de la boda? ¿No guardas ya nada? No te hagas, dijo Lucero. Y bien, ¿qué piensas de que Lucero le haya mostrado su vestido de novia a su ex esposo Manuel Mijares? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.